¡Qué para chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Fucking Charmander y bienvenidos seáis a este nuevo vídeo más. Y chicos, como ya sabéis, en el anterior capítulo lo dejamos versus el Necrozma este, pero he decidido levear un poquito los Pokémon y yo creo que así ya no vamos a tener problemas para vencerle, ¿vale? Porque es que antes de un golpe nos derrotaba. Vamos a dejar aquí la partida para así directamente reiniciar el juego y ya está, ¿vale? Y vamos a ello, así que let's go. Madre mía, el Necrozma. Y la música que tiene. Que parece el día del juicio final. La madre que me parió. Uf. Antes, señores, nos ha hecho la violada padre, ¿vale? El Necrozma. ¡Wow! Nos va a violar. O sea, preparen los anus. Porque nos lo va a dejar rojo como la bandera de Japón. He visto antes que el Fuerza Lunar le ha hecho mucho daño. Así que probarlo de nuevo no sería mala idea. Vale, geyser fotónico. Vale, al menos ahora aguantamos un geyser fotónico. Vale, fuerza lunar. ¡Ah! Y ya, crítico. No me lo creo. ¡Ah, cuela el criticazo! Vale, entonces ahora se desfusiona y pierde la energía. ¡Wow! Ha perdido la energía. Oh, esta es la escena que salía en los trailers. Oh, Luna Ala. O sea que Necrozma se ha ido. Ven aquí, Luna Ala. ¡Ja! Vale, está recuperando tanto Utrópolis como Alola la luz de... que nos había robado Necrozma. Vale, ok, listo. Pues problema solucionado, en teoría hemos salvado tanto a Alola como Utrópolis, así que ok. Vale, ha vuelto ya la noche estrellada. Y aquí en Utrópolis se ha ido Luna Ala, por lo que veo. Necrozma ha perdido su luz y se ha marchado a otro mundo. Vienen aquí. No sé cuánto habrá que esperar, pero algún día confío en que nuestro mundo también esté lleno de luz. Te estamos muy agradecidos por compartir la luz de tus cristales, Teti, y por todo lo que has hecho, chico de Alola. Has logrado aplacar a lo que al que llamamos Ultra Necrozma. Tras recuperar su luz y refulgir de nuevo como anteaño, Necrozma ha vuelto a perder su brillo y parece que se ha refugiado en Alola. Luna Ala ha hecho lo mismo, aunque ya libre del control de Necrozma. No sabes cuánto significa que hayas hecho esto por nuestro mundo. ¡Wow! El ultrónio del ultraente. Uy, está Poipole un poco revuelto. ¿Qué le pasa? Oye, Dario, ¿será que tiene curiosidad por este chico de Alola? Parece que Poipole quiere viajar contigo. Si quieres, puedes llevártela. Modo de agradecimiento por tu ayuda y según tus deseos del propio Poipole. ¿Qué dices? Bueno, pues me lo llevo. Pokémon gratis, le dio un ultraente, ¿sabes? Vale, pues perfecto. Vale. Los datos de Poipole se han registrado en la Pokédex. Así que primer ultraente. O sea que no está mal registrado. Pokémon mítico. Un Pokémon desconocido directamente dice. Pues ya está. No quiero ponerle mote a Poipole y enviarlo a la caja del PC. O sea que no te preocupes, ya está. Vale, vamos a ver qué dicen ahora. Si quieres volver a Alola, ¿qué tal un viajecito sobre Solgale? Aunque si lo prefieres también puedes optar por Luna Ala. Faltaría más. ¿Cuál eliges? Sol, Luna Ala. Vale. Ya sabes, si quieres cambiar de Pokémon, ven a hablar conmigo. ¡Wow! Puedo elegir entre los dos Pokémon para la hora de viajar. ¡Wow! Pues chachi piruli. Y están estos aquí. Vale, uy, he vuelto, señores. Volvió el vergas. A ver qué me dicen ahora. No eres un entrenador cualquiera, eres digno de la superpulsera Z que posees. De hecho, parece que los niveles de aura que emite tu superpulsera Z son muy elevados. Muchas gracias, entrenador de Alola. Mientras te enfrentabas a Necrozma en Utrópolis, hemos realizado un descubrimiento acerca del aura que invade a Alola. Parece ser que es la luz que brindaba a Necrozma en el pasado, antes de caer en su letargo por culpa de nuestros antepasados. El aura sin duda llegó a Alola, a través de los ultraumbrales, concentrándose en excepcionalmente medida en los lugares donde ahora se realizan las pruebas del recorrido insular. Los movimientos Z, el poder Z en sí y el aura con la que se protegen los Pokémon dominantes tiene su origen en el poder de Necrozma. Has demostrado tu valía como entrenador. Existe la posibilidad de que Necrozma comparta su luz contigo sin desbocarse. A partir de ahora, si deseas explorar otros mundos, puedes hacerlos a lomos de nuestro Solgaleo. Mediante el ultraviaje dimensional podrás visitar mundos distintos a este, donde encontrarás Pokémon asombrosos. Tal vez sea hora de que nosotros emprendamos una investigación de Alola motivada por el afán de conocimiento en vez de la necesidad. Aunque aún nos queda mucho por aprender.
A mí me gustaría conseguir un compañero Pokémon y recorrer la región juntos. Pues no es mala idea. Pues gala, se van. Vale. Charmy, Lilia, Cosmog estaba sufriendo y tú supiste verlo. Hiciste lo correcto al llevártelo. Wow, dándole la razón a Samina. No es para tanto. No habríamos llegado a ninguna parte de no ser por Charmy. Wow, Samina, entonces. Estas Entebol son para ti. Acéptalas, por favor. ¿Cuántas me da? 3. Vale, gracias. Son Pokémon que desarrollamos con la ayuda de la unidad Ultra. Sirven para capturar Ultraentes. Viendo tu valía como entrenador, estoy segura de que sabrás sacarle partido. Pobre Cosmog. No, Luna Ala, parece que perder su luz lo ha dejado muy débil. Lo llevaremos al paraíso a Aether de inmediato para que se recupere. Lilia, cuento contigo. ¿Y qué tengo que hacer yo ahora? O sea... sí, madre. Vamos, que el que ayuda a los demás ayuda a sí mismo. Pues ya está. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Escucha, Charmy, ya sé que no he sido de mucha ayuda, pero siempre he creído en ti y en tus Pokémon. Y mi madre, después de todo lo que hemos hablado, creo que la comprendo un poco mejor y sé cómo va a ayudarla a partir de ahora. Has conseguido salvar a Crosma, a los habitantes de este mundo tan lejano y a todos nosotros. Muchas gracias. Y no me llevo ningún legendario. Voy a volver al paraíso a Aether para cuidar de Nebulilla hasta que se recupere. Nos veremos pronto. Buena suerte con el resto de tu recorrido insular. O sea, que ahora ya voy solo, ya me dejas en paz, ¿no, niña? Menos mal, ya era hora. La cosa es que ahora pienso yo que... Coño, no me llevo ningún legendario en este punto del juego. O sea, ¿ahora qué hago? ¿Me quedo con una mano por delante y una mano por detrás? Ah, la de la prueba. ¿Qué quieres tú, pendeja? Charmy, Alola, vi que todo estaba tan oscuro en el altar y decidí acercarme a investigar. Pero parece que ya te has encargado tú de solucionarlo, ¿eh? Ahora sí, no crees que voy a darte mi visto bueno automáticamente. Soy capitana y aún has superado mi prueba. Dime, ¿te atreves a afrontarla? Pues cuando estés listo, pásate por mi casa en la aldea marina. O si lo prefieres, podemos ir juntos. Vale, pues vamos juntos. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pues... aldea marina. Vale, o sea que su casa es un Whiskash. Nice. Vale, pues vamos a hablar con ella. Pues aquí está en mi casa y eso quiere decir que vienes fresco y motivado para afrontar mi prueba, ¿no es así? Así es. Jiji, pues entonces que dé comienzo por la prueba de Rika. Que comience la prueba. A grandes trazos, tu cometido es simple: derrotarme en combate. Ah, o sea, tengo que luchar contra ella. Vale, ok, pues luchamos contra Rika. Tiene 3 Pokémon, espero que no sea muy difícil. Hemos vencido al Ultra Necrozma, así que Mawile. Vale. Tiene un Mawile. Vale, ok. Vale. Intimidate tiene... Vale, le sacamos 9 niveles, o sea, claro. Ahora como nos hemos chetado muchísimo para vencer a Necrozma, es bastante guay ahora vencer al Mawile. Así que... un hidrobomba y ya está. Vale, pues... Fight a nivel 44. Grand Bull tipo Hada. Igual me mantengo con este y ya está. Así que vamos allá. Grand Ball, ok. 51. Intimidate, buah. Pues menos mal que no es un Pokémon que sea atacante físico. Bueno, ahora mismo estaríamos bien jodidos. Así que hidrobomba. Y creo que me lo llevo también por delante solo por el nivel que tengo. Y así es, compañero. Me lo he llevado por delante. Jodido Grand Ball. Vale, Ribombe. Pues Ribombe sí que te lo voy a hacer con Flameow. Que este Ribombe, si no me equivoco, era tipo planta. Así que realmente con Flameow voy a hacerle bastante, bastante daño. Vale, pues Ribombe. Vale, vamos a utilizar Nitrocarga. Y bola de polen. Ojo, que me ha atacado. Vale. Nitrocarga con Flameow. Vale, Ribombe fuera de combate. Pues nice, la verdad. La verdad es que muy nice. Capitana Rika, tu fuerza es una verdadera fuente de inspiración. Ah, ya está, ya terminó la prueba, o sea. Qué fácil, en verdad. Uf, está claro que tu recorrido insular no ha sido en balde. Muy bien, para mí es un placer entregar la victoria a este pétalo rosa como prueba de tu victoria. Oh, ya está, no me vas a dar más cosas. Una nueva prueba de mierda. Pero atención, que mi prueba no termina aquí. De hecho, era solo un esbozo. Tu misión será encontrar a todos los capitanes de Alola y obtener un pétalo de cada uno. ¿En serio, tío? ¿En serio tengo que buscar a cada... ¿En serio tengo que buscar a cada uno? O sea... ¿En serio tengo que buscar a cada capitán? ¿Me lo dices en serio? Pues voy a ir a Ciudad Jaoli.
a la casa de Liam. Que seguramente tendré que luchar contra él para que me dé la prueba de... Para que me dé el pétalo. Joder. Madre mía, no pensaba yo que la prueba de esta niña iba a ser tan difícil, ¿eh? Me la imaginaba más fácil, ¿para qué mentirnos? Vale, esta es la casa de Liam, en teoría. No sé si estará Liam en casa, pero yo voy a molestar. Venga, Liam. Buenas tardes. Aquí no está, que hay aquí algo. Aquí hay una dominsignia. Vale, ¿y dónde está Liam ahora? O sea que estará en su sitio de la prueba. ¿Qué pone aquí? Es que no sé qué pone. Aquí no puedo entrar y aquí tampoco, así que realmente esta no es la casa de Liam. Antes lo era, en Sol y Luna al menos, pero aquí ya no es la casa de Liam, así que a ver cómo llego ya a buscar a Liam. Liam, pendejo, me la liaste, ¿eh? O sea, vale, voy a darle a vuelo y voy a buscar a Liam, o sea, esto ya es muy nuevo, ¿eh? O sea, esto no me mola ni un pelo. Vale, tiene pinta de que se puede ir a la entrada de las pruebas volando, así que va a ser bastante fácil al menos. Va a ser un trabajo sencillito. Vale, o sea que tiene que estar aquí, ¿no? Es que si no, no sé dónde encontrar a Liam, os lo juro, ¿eh? No sé yo dónde encontrar a Liam. Si no es donde hice la prueba, ¿dónde va a estar Liam? O sea, madre mía, o sea... Tienes que encontrar a todos los capitanes y pedirles un pétalo. ¿Y dónde van a estar? O sea, es que de verdad es jodido lo que me acaban de plantear, ¿eh? Es un acertijo jodido. Un acertijo. Realmente es jodido y ya está. Vale. Estoy llegando ya casi a la cima. Menos mal. Y me vuelve a salir otro Pokémon salvaje. Madre mía, no hay cosa más que me moleste en este jodido mundo que me salgan salvajes todo el rato, ¿vale? Encima, como esa Alola, que encima es súper lenta para los combates y para todo. Así que, jode, realmente me va a costar bastante. Vale, ok, pues subimos por aquí. Y mira, me quedaban tres pasos. O sea, esto es enrabiarme a lo tonto, ¿vale? Diglett, madre mía. Primera vez que veo un Diglett Alola. Qué raro. Tú siempre viendo Pokémon nuevos. Siempre pendejeando. Siempre pendejeando. Oír. Vale, pues vamos a buscar a lo de los pétalos. Porque es que, madre mía. Vale, aquí no hay nadie. Como cabía de esperar. Así que, ¿dónde encuentro yo ahora al niño Liam? ¿Vuelo Charizard? No, no fuera broma. O sea, ¿dónde encuentro yo ahora a Liam? ¿Aquí? Lo de la fotografía, o sea, realmente si no, no sé dónde encontrarlo. En teoría dijo el tío que le volaban un montón las fotos, así que tendría que estar por aquí. Pues no está. No está. Aquí no. Vamos a ver si en el puerto por algún casual. O sea, es que si no, ¿dónde cojones voy a encontrar yo a Liam? Aquí no está. ¿Y dónde encuentro yo a Liam? O sea, he buscado en lo que podría ser su casa. He buscado en Haoli. ¿Dónde voy a buscar a Liam? O sea, esto es... Esto es un problema. O sea, no sé dónde está. Voy a hacer una cosa. Voy a probar a buscar otros capitanes. Creo que puede ser la mejor solución. Así igual viendo dónde están el resto, pues puedo... No sé, motivarme y encontrar el resto. Así que voy a ver. Voy a irme aquí a la jungla umbría. Creo que es el mejor punto para encontrar a Lulu. Luego encontrar aquí a Kiawe. Encontrar a la otra. A ver si está la jungla umbría. Si no, no sé dónde yo voy a encontrar a los cap... Aquí tampoco hay capitanes. O sea, ¿dónde los encuentro, tío? O sea, ¿en las ruinas, tal vez? O sea, voy a hablar con la que me acaba de encomendar la misión, tío, porque no tengo ni idea. O sea... Y te juegas es en la misma isla, ¿eh? Y ya estoy aquí yo moviéndome como un enfermo. O sea, a ver, voy a hablar con la chavala. A ver si me da pistas, si no dejaremos este capítulo por aquí. Investigaré por mi cuenta, a ver si encuentro dónde están y los iré grabando en plan cortando y así. Porque si no, no se me ocurre otra idea. O sea, a ver, pedazo de mala. Liam, suele deambular por la ruta 2, que es donde está su sitio. Una cueva bajo un bosque. ¿Cómo era? La cueva sotobosque, creo. Si necesitas ayuda para encontrarlo, habla con el ayudante de la prueba, que es muy majo y seguro que te echará un cable. Vale, o sea que no he fallado. Realmente estaba en la cueva sotobosque.
En la cueva sotobosque. Vale, pues voy a intentar encontrar a Liam. Así demostramos la existencia de que están ahí digamos, los capitanes. Eso sí, voy a comprar repelentes máximos para que los ratatas no me den guerra. Creo que va a ser la mejor idea, la verdad. Me gusta esa idea. Vamos a comprar repelentes máximos y así, pues, hacemos todo muy, 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 muy fácil. Oh, ya tengo, sí, tengo casi todos los cristales. Dicho esto, me gustaría comprar algo. Y vamos a comprar repelente máximo. Ala, aunque me deje los dineros, me da exactamente igual. O sea, me da exactamente igual. Vale, vamos a empezar a utilizarlos para entrar a la cueva sotobosque. Así que ven aquí, repelente máximo. Listo. Vamos allá, porque si no vamos a tardar 10 años en terminar todo esto, ¿vale? Así que me meto en la cueva sotobosque. Espero poder poner aquí pokémonturas. Sí, puedo poner pokémonturas. Así que corre, 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 corre. Mierda, me ha parado un... no sé qué ha sido. Un algo me ha parado. Vale, un ratata de Alolan. O sea que tengo que ir a hablar con el ayudante de la prueba y me dirá dónde está Liam. Vale, pues no es mala idea, pero molesta tener que venir hasta aquí. Para que nos vamos a mentir, la verdad. O sea, mentir no. No, no, mentir no, no está bien. Vale, venimos por aquí. Vale, aquí sí que me tendré que bajar, porque si no, pues difícil de pasar. Y subimos por aquí arriba. Vale, habla con el ayudante de la prueba. ¿Quería saber algo? Sí, se encuentra en el cementerio de Haoli. ¿En serio he venido hasta aquí para nada? Cementerio de Haoli. ¿Dónde estaba el cementerio? Vale, ya me acuerdo dónde era el cementerio. Vale, si venimos a la playa, creo que podemos hacerlo guay. Vale, ya sé dónde está Liam entonces. Vale, qué fácil, demonios. Qué fácil, y ya aquí comiéndome la cabeza. O sea, Pokémon, no sé por qué habéis hecho esta cosa, pero es una putada. O sea, una putada en mayúsculas, porque ahora tengo que buscar a Liam cuando no me apetece buscarlo. Vale, por aquí se entra al cementerio. Utiliza el otro, sí. Tú utilizas repelentes 24 horas y así nos aseguramos de que no nos molesten. Vale, Liam está por aquí. ¡Epa! ¡El Deathy Die! ¡Deathy! ¡Pero bueno! ¡Aquí mira tanta prisa! Vale, vale. Vale, sí. ¿No opinas lo mismo, Deathy Die? No me hagas pelear contra él, ¿no? No me hagas pelear contra él, ¿no? Vale, o sea, vale, nos ha dado un elixir máximo. Oh, gracias, vale, gracias. Vale, pues listo. No pararé hasta conseguirlo. Vale, pues adiós. Joder, el de ciudad se va loquísimo, tío. Vale, ¿dónde está Liam? Que al fin y al cabo es lo que buscamos. Aquí está Liam, vale. Vale, hola de nuevo, Charmy. Veo que has reunido bien, se diría que brillas con luz propia. Vale, mi madre era actriz y se ha subido a los escenarios de medio mundo. Así que bien, vale, ok, vale, bien, bien, sí, por favor. Ah, tengo que luchar contra él. O sea, tengo que luchar contra él para que me dé los pétalos. O sea, voy a tener que luchar contra todos los capitanes de Alola para que me den los cristales, ¿en serio? Y tienen pulsera Z encima. Venga, hasta luego. Gumshosh. Gumshosh. Sí, muy lindo, la verdad. Muy lindo. Me cago en ti, Liam. O sea, me cago en ti, literalmente. Fuerza lunar. Vamos a ver si te consigo reventar. ¡Pum! Vale. Hipercolmillo. Me va a quitar media vida. Pero nunca puede llegar a matarme. Vale. Lo que os iba a decir, chicos. Que no se me olvide. Y es importante. Sí. Que después de vender a este capitán, dejaremos el capítulo de aquí por hoy. Y ya realmente los siguientes días, pues ya empezaremos a vencer al resto de capitanes. Porque ya viendo cómo funciona, que tenemos que hablar con ella, nos dice dónde está y podemos seguir. Pues guay. Vamos a sacar a Lycanroc para vencer a todos estos. Así que Primarina, ven aquí. Y saca a mi querido Lycanroc. Ahí están. Vale, Komala. Komala, Komala. Komala, Komala. Komala, Komala. Demolición. Ala, Komala. Ahora vas y lo cuentas. Vale, Smeargol, vale, pues este Smeargol ya no me va a dar problemas, ¿sabes, señorito Liam? Cuando, bueno, pues este Smeargol me lo encontré y yo no sabía vencer a Pokémon que lanzasen ataques de tipo agua. El problema es que, bueno, pues ahora mismo tengo un precioso Lycanroc que se ocupa de ello. Vale, pues ya está, Capitán Liam ha perdido y ahora me dará el pétalo, en teoría. Sí, ¿no? ¿Me darás el pétalo? Si el juego carga, ahora. Vale, dame el pétalo. Dame el pétalo.
Toma el pétalo naranja. Pétalo naranja. Ya tienes dos pétalos, pero no te diré lo que pasé con... Ajá. Vale. Pues, por cierto, sé que Tilo ha estado entrenando duro en la senda Majalo y que también ha mejorado mucho. Dime, ¿quieres que te acompañe hasta donde está el siguiente capitán? Sí, por favor. Marchando entonces a la jungla umbría, que hace tiempo que no me paso por Akala. Wow, pues entonces parece no ser tan difícil. Vale. Que tengas el estómago prueba de bombas. Vamos a poner a lo que es Lycanroc el primer, a Flamiabo el primero, eso sí que es verdad. Creo que va a ser el que más rente. Y vamos a hablar con esta chica. Sí, se ha ido a buscar ingredientes como de costumbre. Exactamente, la jungla umbría. Pues vale, chicos, vamos a dejar este capítulo por aquí. Y ya mañana pues seguimos. Así que de verdad, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos mañana con más. Así que un saludo, hasta la próxima y adiós.